三维扫描仪是一种科学仪器，用来侦测并分析现实世界中物体或环境的形状、几何构造与外观数据，如颜色、表面反照率等性质。搜集到的数据常被用来进行三维重建计算，在虚拟世界中创建实际物体的数字模型。What? Continue. You okay? Good, thanks you. Just bored. Home, what yet to? Same. I have a desire to anchor my presence. Same. I'm also into inertia.Mechanical inertia is a really, really important thing to me. Yeah. It's something that motivates me. Same. 100% into all of those things. Why are you in camouflage? Just trying to be me. Who's that? To know?Just hiding behind hypothesis, stimulated by the present continuous, in a tumult of possibilities or options. Muchas gracias primero por invitarme a participar en este programa. La verdad es que el trabajo de Liu Yang no lo conocía, pero el de Zach Blass lo llevo siguiendo mucho tiempo. De hecho, la pieza que hemos visto para mí fue un gran referente en los comienzos de este proyecto, aunque luego quizá hablamos de cosas muy distintas, pero ha sido un referente muy grande para mí, así que muchas gracias por incluirme en el mismo programa. Y me gustaría usar esta oportunidad para...darle un poco un marco teórico al proyecto. Entonces lo que quiero hacer es hacer una lectura de mis notas de trabajo, de todo mi proceso. Entonces, la sepia officinalis, que es la que hemos visto en el vídeo, en la animación de Claudia Mate, la sepia es la más común de la familia sepida. Tiene la habilidad de pasar desapercibida camuflándose con su entorno,como mecanismo de supervivencia. Ellas son capaces de mimetizarse en cualquier escenario. Al contrario, la sepia extravagante alerta a sus... Pues seguimos. Entonces, la sepia extravagante que vemos en pantalla alerta a sus posibles depredadores de su carne venenosa, reproduciendo bandas y parches de distintos colores. Existen 800 tipos de cefalópodo y cada uno de ellos tiene cualidades que definen su identidad. Resultan una clase casi alienígena, aunque pienso que tienen un comportamiento muy humano. Son seres paranoicos.Que o bien se camuflan o bien se enfrentan a lo exterior, y tienen unos ojos en los que podemos percibir su vulnerabilidad y su ternura. En el vídeo, la sepia aparece como una representación de las redefiniciones de identidad, como una identidad concreta, mutable, en este caso digital, que rechaza los géneros binarios y reivindica las identidades fluidas.Mi interés por el cefalópodo nace al descubrir que su identidad e incluso su género son algo mutable e indefinido. En su manifiesto contrasexual, Vuelve Preciado dice: el género no es simplemente performativo, es decir,
un efecto de las prácticas culturales lingüístico-discursivas, como habría querido Judith Butler. El género es ante todo prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo eternamente orgánico. Escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. El género se parece al dildo, porque los dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría resultar una tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales. Fue al leer esto que me di cuenta que el proyecto y por lo tanto el cuerpo lo tenía que separarse de lo carnal y tenía que llevarlo a una esfera digital, artificial, fabricada, cosa que las acciones en la performance ya trataban y ya tratan de conseguir, pero que realmente lo que buscaba era una destrucción de la imagen del cuerpo, de lo representado, y por eso tenía sentido llevarlo digital, y ahí surgió mi colaboración con Claudia Mate, y gracias a ella conseguí llevarlo a lo digital. Hemos visto ahora el vídeo proyectado, también se puede ver en una pantalla, yo subo todo mi trabajo a Vimeo, pero creo que donde mejor se ve, también quizá por los tiempos del vídeo, que son bastante lentos. Entonces creo que la videoinstalación que hice el año pasado ahí está guay porque pues tenía más cosas que ver, es un paseo, y, porque como acabamos de ver es un vídeo bastante lento. Así que gracias por quedaros. Entonces, en el vídeo, esto es la documentación de una exposición que hice en el Penar Center en Londres, que es donde tengo mi estudio. Y voy a pasar así un poco las fotos y os voy enseñando. Entonces, en la instalación estaba la pantalla y había unos 300, entre 200 y 300, 300 plumas de cefalópodo envasadas al vacío. Dentro de cada envase vacío estaban las plumas envueltas, cubiertas del mismo barro que vemos en el vídeo, que es el mismo barro que se emplea para las mascarillas faciales. Lo que molaba es que la densidad semilíquida del barro, como hemos visto también en el vídeo, al envasarse el vacío, crea una especie de tentáculos que se abren, que se desprenden de la pluma, dándoles un aspecto animal. De repente parecen unas, vuelve, ese líquido se convierte como en la carne del cefalópodo y vuelven a cobrar vida. Realmente, en la exposición, parecía que eran sepias nadando por el espacio, densas y herméticas, cada una en su cápsula, cada una en su escenario, preservada y aislada del exterior. Exactamente igual que la sepia en la pantalla, también aislada del exterior. Y también es así como vivimos cualquiera de nosotros, aislados en una pantalla todos los días. En la exposición había eso, entre 200 y 300 plumas de cefalópodo que al cabo del tiempo se empiezan a pudrir, como vemos. Se empiezan a pudrir y aparecen formas oscuras y claras dentro de los envases que recuerdan a un estampado de camuflaje y ponen en evidencia la materia orgánica de su interior. Un detalle curioso es las plumas las tengo guardadas en dos maletas y cada vez que hago un viaje voy viendo cómo van cambiando y hay algunas que ya están completamente negras. Y lo que tiene es que algunas ya no sé si se han roto los envases porque ya no están envasadas al vacío, porque cada vez que abro la maleta sale un olor. Me gusta pensar que es un olor de mamar, así, tal, pero creo que realmente es bastante desagradable. Y de hecho, es la maleta con la que he venido ahora y luego mi ropa coge olor y hay que abrirla. Quizá debería cambiar la maleta. Son las fotos de la documentación. Entonces, el camuflaje en el proyecto, en un principio, aparece como un mecanismo de defensa.
y acaba siendo la herramienta para llegar a una transformación. Haciendo referencia a un camuflaje social, en el vídeo se construye una imagen ficticia que, pasando por distintos estados, concluye en la metamorfosis. La metamorfosis en los animales es algo que me interesa muchísimo. Por ejemplo, muchos insectos tienen dos existencias completamente opuestas. La mariposa, en su vida anterior, es un ser condicionado por la gravedad. Tiene una metamorfosis casi incomprensible. En el capullo pasa por una fase de mutuación aparentemente tranquila, aunque no lo es, para el mundo exterior. Una fase húmeda y hermética, un intermedio donde sus órganos antiguos se adaptan a nuevas funciones, desaprenden su metabolismo y su razón de ser para renacer y olvidar su existencia anterior. Sabemos que el género es una construcción social, psicológica, cultural. Es algo que en los animales me gustaría pensar que no, creo que no existe. Es una construcción de una sociedad compleja. Pero sí que hay animales que maduran como un sexo y después maduran al otro sexo. Por ejemplo, las tubelarias que vemos en la imagen en pantalla. En ellas existe el hermafroditismo. Estas individuas, al madurar, tienen dos gónadas que funcionan como ovarios y otras dos como testículos. No se autofecundan, pero tienen las dos gónadas. Son especies que viven muy solas y dispersas. Normalmente, especies marinas que viven en profundidad en zonas abisales. Esto es un detalle que me ha gustado mucho cuando estaba leyendo sobre esto. Que estas criaturas hermafroditas se encuentren en profundidades donde no llega el sol, apartadas, y que hagan de esas profundidades abisales su lugar seguro, su safe space. Otros peces también cambian de género. Por ejemplo, la dorada, que primero es macho y al cabo de 1 o 2 años hembras para siempre. O el mero, que primero es hembra y después es macho. No me las quiero hablar de biólogo, esto lo cuento como algo anecdótico que me interesa. Pero miremos a la dorada, por ejemplo, que tiene gónadas que pueden ser primero masculinas y después femeninas. Esto debería de ayudarnos a determinar lo que constituye masculino o femenino. Y es que aquí estamos hablando del sexo del animal, no del género. Y es que en los animales no existe el género. Y por lo tanto, ni el cisgénero ni los géneros binarios. El cefalópodo, volvamos al cefalópodo, no tiene la capacidad de mutar a otro género biológico, pero sí es capaz de identificarse con gran facilidad como el género opuesto al biológico. Hay un estudio de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, en el que se ha descubierto que el cefalópodo macho se divide, como vemos en la imagen, se divide habitualmente entre dos construcciones de género para el momento de apareamiento. Por un lado es macho, seduciendo a la hembra con formas y colores de macho, y por otro lado proyecta una imagen de hembra, de modo que otro macho que pase por ahí lo que ve son dos amigas y no percibe ningún romance en el que entrometerse. Por supuesto, hay que notar que estamos hablando del macho que proyecta una imagen de hembra para aparearse, cosa que ella no hace. Pero me pregunto si el cefalópodo se identificará como transgénero, aparte de por esta razón, porque sí, para darse un paseo. Esto, en la investigación no dice nada al respecto, pero tampoco es el enfoque que se le da a la investigación. La sepia, como digo en el vídeo, es un organismo distópico.
Ella es en realidad dependiente de los impulsos de información que recibe de fuera. Esa es su razón de ser y la manera en la que se dictaminan sus patrones de comportamiento. En esto veo un paralelismo muy grande con el comportamiento del ser humano en Internet. Las redes sociales, por ejemplo, son plataformas para la proyección de identidades y de representaciones. En nuestro caso, de representaciones comisariadas. Y pienso que los mecanismos de representación o de camuflaje, que en nuestro caso es un camuflaje social, son exactamente los mismos. Hablo de estas influencias externas de información que determinan quiénes somos. Esto es algo que vivimos diariamente en las redes sociales y algo que pienso que es sumamente distópico en Internet y evidente en Internet. El proyecto se apoya mucho en lo digital. El cuerpo lo presento y represento a través de la pantalla, la esfera digital como escenario, lugar para la representación. Por otro lado, mi trabajo bebe mucho de un formato teatral, con un escenario y con un proscenio, en este caso. Ambas plataformas tienen mucho que ver. En un teatro a la italiana, que vemos en la imagen, en blanco y negro, el proscenio estaba pensado para una dramaturgia, para la acción artificiosa. En el vídeo concibo este proscenio como un objeto escultórico que reclamo, es esta plataforma plateada que vemos. Un marco dentro de un marco en un teatro que habla de la representación per se. Una serie de acciones que pertenecen a un espacio liminal donde la definición no es lo importante. El resultado es la proyección de una imagen construida entre dos polos, entre el camuflaje y la exposición. En la representación del vídeo hay un paralelismo también con la actividad 2.0 de cada día, ya que son acciones que vemos en el vídeo, sobre todo al principio, cuando estoy sobre el proscenio, sobre la plataforma, son una serie de acciones que buscan ser aceptadas. Gestos efímeros sin importancia que quedan registrados y un flujo de imágenes que aparecen y desaparecen. Aquí veo un paralelismo muy grande con nuestro uso de las imágenes en Internet y de las redes sociales. En las representaciones contemporáneas, todo componente que suponga un artificio suele ser rechazado. En las reproducciones en papel o en canvas, el marco ha desaparecido. En la escultura, el pedestal. Y en el teatro, el proscenio también se ha rechazado. Y aquí estamos hablando, en todos esos casos, de ese marco que va ligado al marco, el parejón, tal y como lo describía Derrida. Y este escenario que vemos está en parte inspirado, aparte de un anfiteatro a la italiana, que reclama ese proscenio. Está inspirado en un vídeo de YouTube que encontré cuando en los comienzos del proyecto, que me chapé todos los vídeos sabidos por haber de cefalópodos en Internet, y encontré un vídeo de unos turistas en Disneylandia que graban a unos cefalópodos en un acuario. Y lo que mola es que coge el tipo la cámara, es la típica camcorder Sony de los 2000, a la que le puedes dar la vuelta a la pantalla, de modo que te puedas hacer un selfie. Entonces lo que hace es que, esto lo explico porque no se entiende y no está subtitulado y no se le entiende muy bien al tipo. Entonces ya lo veréis, el tipo lo que hace es que le da la vuelta a la pantalla y de repente la sepia se ve a sí misma, ve su reflejo en la pantalla. Y dice, bueno, es muy guay el vídeo, eso os lo pongo. In three dimensions, but they're pretty neat regardless. These things seem genuinely interested in it. This one keeps changing color. Oh, does he? Yeah. This one right here? No, this one. He's changed color a couple times. Yeah, they are known for that capability. Wish I had a mirror. Yeah. Thank you.
He did seem maybe to react just a little. Maybe not. Got the little screen turned around so Mr. Cuttlefish can see himself. At least that's the principle, but he doesn't seem to be reacting. This one, however, seems interested. Doesn't he? He noticed it. He noticed the lens anyhow. He's looking. He's moving over to the screen. And he changed color. He turned really dark. He's zeroing in on the screen, but unfortunately that moves him out of view. He's like, okay, it's gone. It's safe. Ooh, it's gone now. Ooh. Oh, here he goes dark again, and he's going up. He sees it. By God, he I'd say he definitely sees it, wouldn't you? Yep. He's definitely reacting. And now a bunch of the others are coming up with him. Like, what's going on? Ones that are seeing it, huh? Okay, I probably ought not traumatize the fish this way. Yeah, oh, okay, I scared him off. Pues este video fue una gran influencia para a la hora de pensar en cómo representar la performance. Vemos que realmente estos cefalópodos también están en su escenario. Y fue me influenció bastante tanto como para el escenario que construí para el vídeo como para el contenido de las acciones, esa movida del cefalópodo que es su propio reflejo. Yo la performance la grababa y la hacía continuamente viéndome en el espejo. Y mis reflexiones sobre la representación y la autorrepresentación, muchas de ellas nacieron a raíz de este vídeo. Y realmente la performance se desarrolla en un ámbito privado, se exterioriza mediante la pantalla, como cualquier youtuber o instagramer. Durante el desarrollo del proyecto hice una versión en directo en la que invité a colegas en mi estudio a que lo viesen en vivo, pero no funcionó para nada. Para que hubiese un registro, evidentemente, lo grabé, pero la cámara, al haber un público, creó una dinámica muy extraña. Todas las acciones se hacen mirando a cámara hacia el futuro espectador, pero de repente al haber un público la cámara actuaba como una cuarta pared que se derrumbaba al dirigirme al público y se restablecía al volver a la cámara. Ese registro no funcionó y con el público no llegué a conectar tampoco. Fue ahí que me di cuenta que es una performance que está absolutamente pensada para el registro y para ser vista en una pantalla. Y la sepia, y por lo tanto yo, vivo en la pantalla. Soy la proyección de una imagen artificial y construida, una representación. Al igual que el camuflaje per se, las acciones se caracterizan sobre todo las acciones del principio, que vemos al principio cuando me pinto de verde y estoy andando por el proscenio, esas acciones se caracterizan por una actitud paranoica. Y Yves Sedgwick, en su ensayo, y el título lo digo en inglés porque no está traducido al español, es Paranoid Reading and Reparative Reading, or You're so paranoid, I bet you think this essay is about you. Que se traduciría como lectura paranoica y lectura reparativa, o bien eres tan paranoica que seguro que piensas que este ensayo va sobre ti, y realmente lo pensé. Sedgwick plantea una serie de definiciones que han formado la génesis de este trabajo. La primera es, además, bueno, si leéis el texto reconoceréis que hay partes de lo que llamo el manifiesto del cefalópodo, que es cuando estoy mirando a cámara. Y al final digo, la sepia es anticipatoria, la sepia es tal y cual. Estos son, aparte del texto en concreto, está apropiada de este texto, de estas declaraciones, de definiciones de Yves Sedgwick sobre la paranoia. Y ella dice, la paranoia es anticipatoria.
que la paranoia, y aquí la estoy citando, bueno, lo he traducido yo porque no he encontrado traducción, pero dice que la paranoia es anticipatoria, es algo evidente desde cada caso y teoría del fenómeno en sí. El primer imperativo de la paranoia es que no debe de haber malas noticias. Paradójicamente, el conocimiento de la posibilidad de una mala noticia constituiría una mala noticia en sí. La paranoia requiere que las malas noticias se conozcan de antemano. Siguiente definición. La paranoia es mimética y reflexiva. La paranoia parece tener la necesidad de ser imitada para ser entendida. Y a su vez, parece que se entiende únicamente a través de la imitación. Siguiente. La paranoia es una teoría fuerte. La paranoia es una teoría de afectos negativos. Y finalmente, la paranoia deposita toda su confianza en la exposición. Y Iserlin dice, en Gender Trouble de Judith Butler, habla de cómo la representación del género se revela como una actuación de género. La repetición paródica del género expone el efecto fantasmagórico de la aceptación de una identidad de género y la repetición paródica del género expone la artificialidad de las identidades de género. Bueno, se ha leído la parte en la que cita a Judith Butler, en realidad. Ella en Gender Trouble habla del género como, como identidades improvisadas. El conocimiento, entre muchas otras cosas. El conocimiento paranoico, entonces, es incuestionablemente narrativo. Si, como dice Sedgwick, la paranoia es mimética y reflexiva, el mero acto de trabajar sobre la paranoia es un acto de paranoia en sí mismo. Esta paradoja no solamente me interesa en teoría, sino que también ha caracterizado los andares de los que os hablaba sobre el proscenio. Y fue a leer estas declaraciones de Sedgwick que me di cuenta que el proyecto tenía que referirse a ellas. Y por mucho que me identifiqué al leerlas, y realmente porque pensé que el ensayo iba sobre mí, tal y como sugiere el título. Y entonces, ya volviendo como hacia el final del vídeo, la parte en la que estoy tumbado, que vemos en pantalla, en la que me voy deshidratando poco a poco, quedándome dormido, entrando en una especie de sueño lúcido, esa parte la considero como un anhelo por otra manera de ser. Es la imagen de un ser que siente disforia con su cuerpo. Es la melancolía de un ser que busca otra materialidad. En la animación, el cuerpo parpadea entre lo humano y lo animal. ¿No? Esta es la animación de Claudia del final. Hay un momento en el que parpadea entre lo humano y lo animal, entre dos códigos binarios, en este caso humano y no humano. Y lo que vemos es una metamorfosis, no, lo que vemos no es una metamorfosis orgánica, no tiene una linealidad coherente ni una transición visualmente armoniosa, sino al contrario. Después de unos tiempos más o menos meditados y tranquilos, con el ritmo reflexivo que se desarrolla en la película, terminamos con esta culminación caótica, este parpadeo. Es como un momento de éxtasis antes de la transición definitiva al cefalópodo. Y es una transición estética en este caso, porque durante todo el vídeo, desde los primeros andares, todo el vídeo, durante todo el vídeo estoy tratando de conseguir esa transición, pero no es hasta que llegamos a la animación de Claudia Mate que conseguimos esa transición estética. Y consecuentemente, ya para terminar, al final de la animación 3D nos metemos en la boca del cefalópodo y nos sumergimos en su interior. En ese instante ya se riza el rizo y ocurre una segunda destrucción del cuerpo, una destrucción del cuerpo figurativo. Y se trasciende su imagen y entramos en ese glitch, en otra dimensión más abstracta aún, en un campo distópico de píxeles. Esta es la parte, bueno, todo el diseño de sonido lo ha hecho Salvador Navarrete, que también como un músico se llama Sega Bodega,
Y dentro de la boca del cefalópodo escuchamos ese último aliento antes de la muerte, escuchado desde otro lado, desde dentro, desde una dimensión invertida, visceral, pero aún así sumamente digital. Y eso es todo. Esto es algo que hice en los comienzos del proyecto, en un momento en el que no sabía qué formato iba a tomar. De hecho, ni había pensado en hacer la colaboración ni con Claudia ni con Salvador, con el sonido ni el 3D. Y no fue en los comienzos, porque lo primero que vino es lo primero que vemos en el vídeo. Entonces, nada, hice, creo que hice la misma lectura de los textos de Sedgwick y enseñé el vídeo este y algún otro vídeo. Pero sí era más como un work in progress. Y fue guay porque me di cuenta, y fue cuando me di cuenta que tenía que ser digital, o sea, que para el registro, que no funcionaba. Hombre, quizá en otro, de otra manera sí que funcionaría, pero lo importante es no, sí, o un registro o dirigirme al público. Pero creo que hay una tensión y tal que de repente, desde luego es una acción muy artificiosa, pero tiene un fin muy claro, que es esa representación que vive en una pantalla. En cuanto lo haces en vivo, se cambia mucho y tienes con más personas, más público al que... De repente es muy distinto, es una representación más teatral, más que la representación de una imagen, que es ahí lo que... Esto se basa más en... Es más sobre imagen. Aunque, como he dicho, bebe muchísimo de teatro para mí. Bueno, todo mi trabajo bebe mucho del teatro, creo. Muchas gracias, Talento, por participar en el video. Gracias a vosotros. Muy bien.